Muchas veces esperamos que Dios obre en nosotros su milagro. Esos milagros los esperamos cuando estamos frente a una adversidad que tiene una magnitud tan grande que ya no está en nuestras manos solucionarla. Cuando un ser querido o uno mismo está muy enfermo y ya los médicos nos han dicho que no hay remedio. Es en esos casos mayormente cuando clamamos a Dios por un milagro. Eso es bueno, acordarse de Dios y rogar porque veamos su gloria en nuestra vida. Y qué maravilloso es tener la confianza puesta en nuestro Creador, la convicción firme de que Dios obrará un milagro en nuestra vida. Pero un milagro conlleva y requiere de mucha oración y una fe ferviente que no se doblegue por nada, porque los milagros existen. Podríamos citar varios que nuestro Señor Jesús hizo durante su vida aquí en la tierra. Jesús convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas y calmó la tempestad. Pero si citamos los más grandes milagros de Jesús, sabremos que superan en todo lo que muchas veces nosotros necesitamos y anhelamos en nuestra vida como un milagro. Jesús resucitó a Lázaro, devolvió la vista a dos personas, sanó a un leproso, pero sin duda, el milagro más grande de Jesús es haber pagado nuestras faltas en aquella cruz. El mayor milagro fue ocupar nuestro lugar, aun cuando Él no debía nada. Y si hoy, querido amigo o querida amiga, tienes la necesidad de un milagro para ti o para un ser querido, debes saber que Dios tiene el poder de obrar un milagro. Muchos milagros Jesús los hizo en respuesta a la fe tan grande que tenían esas personas, pero también es cierto que muchos otros milagros Jesús los hizo aun cuando las personas alrededor no tenían fe, pero lo hizo porque era necesario que la gloria de Dios se manifestara entre todos quienes estaban presentes y hablaran de las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos. Por ello, ten fe, querido. Ten una fe que sobrepase todo entendimiento, que traspase las nubes y llegue hasta el cielo. Ten la fe que tuvo Job, quien perdió todo lo que tenía, pero aún así puso su confianza en Dios, quien al final lo hizo victorioso al darle el doble de lo que tenía. Dios asimismo hará contigo. No importa lo que hayas perdido, no importa tu situación, Dios te hará victorioso y te dará aún más de lo que tenías. Dios tiene el poder de restaurar, de sanar. Tan solo ten fe y verás la gloria de Dios en tu vida. Si estás clamando por sanación, por un familiar, por paz, guarda la calma. Dios hará un milagro. Oremos. Señor, amado Padre, tú que das tu paz al afligido y tu consuelo a quien ha perdido la esperanza, ven a mí, Señor, y dame tu paz y consuelo. Hoy te necesito más que nunca en mi vida. Sabes del milagro que hoy tanto anhelo y por el cual tanto he orado. No obres como yo quiero. Obra, Señor, como es mejor. Y mientras tanto, fortalece mi fe. Dame más esperanza y ayúdame a confiar en ti sobre todas las cosas. Porque solo así, Señor, he de vivir confiado. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Queridos, queridas, no importa qué tan difícil parezca lo que ustedes piden hoy a Dios, ese milagro que tú tanto anhelas y tanto has pedido en oración, Dios le dará una respuesta. Guarda la calma, ten paciencia,
porque Dios no va a responder a nuestro tiempo. Dios sabe de nuestro futuro, sabe lo que es mejor para nosotros, pero sobre todo sabe cuándo es el momento exacto, el momento justo, para darnos lo que necesitamos. Sé paciente y guarda la calma como aquellos que un día lo perdieron todo, pero depositaron su confianza en Dios y Dios les mostró las maravillas que Él está dispuesto a hacer por nosotros si tan solo nosotros descansamos nuestra confianza en sus manos. Ten paciencia y guarda la calma, porque Dios ha de obrar un milagro en tu vida. Si lo crees, di amén. Que Dios te bendiga.